Estela de música y de sombras, hay una margarita que te nombra, deshojada de amor. Entre mis dedos cae la tarde y en su beso de sol el horizonte se hace cómplice fiel de lo que esconde mi guitarra y mi voz. Para cantarte, quien fuera luz para perderse en tus pupilas y renacer después de cada despedida. Amanéceme, amanéceme, yo no te quiero. Ven a conjurar nostalgias prendido a mi talle. Amanéceme, amanéceme, yo no te quiero atardecer. Devuélveme el sol mientras cae la tarde. Quien fuera luz para perderse en tus pupilas y renacer después de cada despedida. Amanéceme, amanéceme, yo no te quiero atardecer. Ven a conjurar nostalgia. Saludos, familia. Bueno, hoy tenemos con nosotros una cantautora de una exquisita sensibilidad con una obra bien interesante, a pesar de que es poco conocida. Bienvenidas acá entre manos, Bárbara Milian. Un placer que estés con nosotros. Bienvenida, hermana. Muy feliz de estar acá. De nuevo aquí. De nuevo aquí. Bueno, en La Habana, no aquí en el programa, pero primera vez te estás estrenando en el programa. No, y casi como trovadora también. O sea, yo he cantado muchas veces, pero no es lo que más hago. Tengo un trío, o sea... Son otras historias. Ya, son otras historias. Bueno, vamos a empezar a hacer preguntas. Como eras primera vez que vienes al programa, los televidentes van a conocerte. ¿Cómo llegas a la guitarra, a la música? Desde el vientre de mi mamá. ¿Verdad? Mi papá tocaba guitarra, yo estaba oyendo, me imagino, estaba por allá adentro. Y a los 7 años
Mi papá me enseñó tres acordes. Con esos tres acordes hice mi primera canción. Bueno, con tres acordes se hizo Yolanda, la boda de Rocío. Se han hecho grandes canciones. Esta no llega hasta ahí. Grandes canciones. Esta no llega hasta ahí. Pero bueno, empecé a los 7 años. Me envolvió la guitarra, me atrapó. Y ya más nunca me he podido zafar de ella. Y desde entonces estoy haciendo canciones. ¿Y qué música se escuchaba en el entorno familiar ese primero? Bueno, muchos boleros. Muchos boleros, pero además mis padres, los dos eran repentistas y a veces en las descargas esas de fin de semana hacíamos dos bandos, uno para mi papá, otro para mi mamá, a ver quién ganaba. Y entonces mi mamá hacía sus canciones como aficionada también, mi papá hacía canciones también como aficionado. Hay dos canciones de ellos incluidos en mi disco Sueños Guardados. Pero se oía sobre todo bolero. Lo que más se escuchaba era bolero, alguna guarachita, por supuesto. Claro. Que tú sabes que en el hogar cubano nos faltan esas cosas. Un frescor. Y siempre, siempre, la música es mi vida. Y sí, bueno, tuviste la posibilidad de estudiar música, sí. El instrumento, sí, tienes una formación. Yo empecé sola, pues, como te digo, a los 7 años, y entonces en la escuela de arte comencé a los 12, aprobé mis exámenes de ingreso. Me gradué de nivel medio. Se nota. Y me faltó el examen, de graduarme de Lisa, el recital de graduación. Ah, imperdonable, ¿verdad? Pero sí. Y no lo puedes. No, hace ya. Ya hace mucho tiempo. Mática del tiempo. Ya el tiempo pasado. Bueno, vamos a hacer otra canción. ¿Qué nos vas a hacer ahora? Bueno, les voy a hacer una canción que se llama Aferrada a ti. Hay una etapa aquí, bueno, nosotros aquí sí nos estamos guiando un poco por el guión, ¿no? Y hay preguntas interesantísimas porque hay una etapa aquí en la que hablan de que te vas a las tunas, al mundo más bien de la guitarra de concierto. Es que no estaba en tu mente en ese momento todavía estar como cantautora, hacer canciones. En cuéntanos un poquito no. De esto. En realidad no, yo hago canciones, te digo, toda la vida hice canciones para mí, para mis amigos, mi familia, era mi escenario, era mi casa, ¿no? Y en realidad mis primeros pasos en este sentido profesional como tal fueron como profesora de guitarra en Las Tunas. Tengo el gran honor de haber sido profesora de Rosa Matas. Ah, bien. Mira, qué bien. A ella la formé. Muy querida, un saludo para Rosa. Un saludo, un beso. Una gran concertista. Una de las mejores guitarristas, sí. En mi juicio, de Cuba. Y entonces, mis primeros años fueron ahí en Las Tunas como profesora de guitarra.
Tenemos una historia más o menos nunca parecida. Yo también, cuando me gradué, yo fui para Santi Espíritu. Ah, tú ves, servicio social. Servicio social, efectivamente, pero preciosos. Vale la pena. Años inolvidables. Sí, ¿Y cuándo es que comienzas entonces a darle un poco de, digamos, seriedad como bien dices, a esto de hacer canciones? Las alas reales, grandes, grandes, las tengo ahora. Ya. En realidad es ahora que me estoy presentando más en este... pero después que yo me fui para Matanzas, ahí hice mi trío, Cantarelas, y entonces en Matanzas, o sea, hay un movimiento fuerte de trova, de música, hay un público para este tipo de cosas, y entonces empecé a presentarme esporádicamente en La Suerte del Cangrejo, que tú has estado por allá, y en los museos, en diferentes lugares, es que he empezado, pero ahora es que estoy un poco más... con más alas, con alas nuevas, ¿no? Pues entonces demuéstranos. Sigue aquí con la sala, vamos. Sigue aquí con la sala y vamos a hacer otro tema. Sí. Vamos a hacer una que le gustó a Marta. Así que es, no estaba en el plan, pero a ella le gusta y la vamos a complacer. Bueno, ven acá, ahora yo quiero hacerte algunas preguntas en Matanza. Ya saliste de servicio social, ya estás en Matanza. ¿Te acercas al movimiento La Nueva Trova? ¿Te acercas a nada? En realidad no. No. Cuando yo llegué a Matanzas, integré primeramente el Sexteto Voces, que fue una agrupación vocal de música a capela, una muy buena agrupación, y que fue una gran escuela para mí en mi formación desde el punto de vista de los arreglos, de concepciones a la hora de hacer canciones y hacer arreglos. Después hice mi trío Cantarelas, y entonces conjuntamente con Cantarelas hacía algunas presentaciones, algunos conciertos con mi obra, pero como tal, acercarme al movimiento de La Nueva Trova, no.
a veces cantaba. Te acercas ahora, nunca es tarde. Nunca es tarde, ¿verdad? Siempre estuve de alguna manera vinculada a ellos y me presentaba en sus espacios, en la Suerte de Cangrejo, me invitaban a muchas cosas, pero no era que yo fuera. Que era fuera, ese miembro, tu camino. Ese, no era lo que yo. Pero bueno, conocías bastante. Ella está aquí porque yo la encontré en el concierto de Ireno. Y dije, no puede faltar, tienes que estar aquí, tienes que estar. Ahora tienes que llenar espacios aquí en La Habana. Tengo que apurarme, todo lo que perdí tengo que hacerlo ahora. Oye, vamos a hacer otra canción y después vamos a hablar de una parte importante de tu vida dentro de la música. Triste La Habana sin ti, con sus avenidas cargando mi sombra, inquieta ciudad del amor, que a solas te nombra, con mis carabelas cruzando los mares, que arrullan pasiones en el malecón. Encuentro en la magia de sus litorales, cuando en mi garganta naces la canción que frágil La Habana sin ti. Cuando adormecida se entrega al ocaso, ingenua ciudad del amor, que besa mi paso. Dormida en sus parques reposa tu huella de andares bohemios y cantos de luz, y está tu guitarra donde fue una estrella, desnuda en la noche porque faltas tú. Sin ti, con sus adoquines y flores, y el sol va pintando en mi llanto bellos arcoíris de colores. Qué tierna La Habana sin ti, con su caballero sin que atento pregunta en silencio, ¿por qué no estás aquí? Qué intensa La Habana sin ti, mientras la llovizna refresca el verano, la Quinta Avenida, su cielo de añil, y mi andar el prado lejos de tu mano. Habana sin ti, cuando enamorada miro alrededor, tu hermosa ciudad del amor. Ay, qué linda La Habana sin ti, cuando enamorada miro alrededor, eterna ciudad del amor. Qué triste La Habana sin ti, qué linda La Habana por ti. ¡Ey! Dígame usted. Para La Habana. Para La Habana. Gracias, Barbarita, gracias. Oye, vamos a hablar ahora de un momento importante, yo creo, en tu carrera como artista, como músico, que fueron tus incursiones en los Guzmanes. Uh-huh. Creo, no recuerdo los años. Guzmán. Uno en el 2000, uno creo, y el otro en el 5, algo así. Ajá. No me acuerdo la fecha. Que tú enviaste canciones, fueron tus canciones finalistas. Sí, tuve una canción, un primer Guzmán, que fue Alegorías, que la cantó Jenny, una cantante de
de Winnie, una muy buena cantante. Y después tuve dos finalistas, fue en el 2005, puede haber sido. Uno de los últimos, en el 2005 fue, sí, en el 2005. Que fueron En Soledad y La Sed de Mi Canción. Creo que una te la defendió Niurka Reyes. Una la defendió Niurka Reyes, que es La Sed de Mi y Canción. Y la otra tuviste que defender y tú. La otra... Me avisaron dos días antes que había problemas con la muchacha que lo iba a defender y tuve que cantarle yo, que fue En Soledad. Y bueno, obtuve dos menciones especiales de jurados con muy las bien, dos canciones. Muy bien. Entonces, déjame está ver. El de La OTI también. Yo tuve también en La OTI. Eso me estaba contando también Leonardo, que fueron finalistas, sí, los dos en una OTI. Con Un Día Más, que es una de las canciones que yo más quiero, y estuvo ahí también. O sea, que escribiste bastante para estos festivales. ¿Eres una mujer de concurso? No, chica, en realidad lo de los concursos, a mí lo que me pasa es que me gusta vestir mi obra, verla vestida diferente, ver qué hace la gente, escucharla con otros conceptos, con otras... Los intérpretes me dicen a veces, ¿cómo la hago? Yo le digo, sé libre y cántala. Y eso es lo que, más que los premios, busco eso cuando voy a los concursos, ver qué pasa con tu canción, con mi obra, y o sea, si tiene aceptación. O sea, que eso, ahora ya, ya no hay concurso, que es una lástima, porque esos concursos, de verdad que se promocionaba mucho la canción cubana y muy buenos intérpretes. Recuerdo muchas buenas canciones y muy buenos intérpretes. Y entonces, otra canción. Bueno, vamos a hacer Un Día Más. Viene. Que es la de la que fue finalista en OTI. En la OTI. Más es un día más.
yo voy a aprovechar uno de los versos de tu canción que dice cada segundo es una despedida y vamos a despedirnos ya el programa porque aquí el tiempo realmente es bien complicadito. Muchísimas gracias, Bárbara, por estar acá. Margarita. Sé que hay cosas que se nos quedan por conversar, pero bueno, las puertas del programa están abiertas. Ojalá muchas puedas venir gracias. En otro momento. Seguro. Y pasamos un buen rato. ¿Con qué te despides? ¿Con qué te vas? ¿Vamos a hacer un bolero? Vamos. Dale. A hacer un bolerito. Aunque no quieras. Si hubieras traído los bongos, me acompañaba. No, pero yo te acompaño. Aunque no quieras, he de robarte un beso cada noche. Sin malgastar palabras, sin derroche, solamente el deseo de besar. Y si es preciso, me guardaré el recuerdo de tu boca en el ansia infinita que provoca la infinita ternura que tú me das como un fantasma. Me colaré en tus sueños dulcemente y quién sabe si logre de repente me quieras besar. No habrá fronteras para impedir la entrega de mis labios y haré de ti mi piel si es necesario, pero te besaré aunque no quieras. Fantasma, me colaré en tus sueños dulcemente y quién sabe si logre de repente que de repente